Aquelles que sobresalen i donen la vuelta. Bueno, aprovecho que estáis aquí todos, os cuento, os pongo situación donde estamos, ¿vale? Mirador de Piedras Blancas, 1200, creo que son 16 metros, Peñalabra, que subiremos un día al Peñalabra, lo veis aquí, ¿vale? Peñalabra detrás, los tres mares, donde nace el Ebro, el Pisuerga. ¿Qué vemos? Los picos de Europa, Valle de Liébana, ¿de acuerdo? Si siguiéramos por la carretera esta, llegaríamos a Potes, ¿vale? Potes, Fuente de, pues bueno, todo lo que vemos. Picos de Europa, nos tapa un poco, pues bueno, las nubes, no tenemos muy buena vista, pero bueno, a ver si levanta durante el día y tenemos la suerte. Si no, yo creo que el día que vengamos al Peñalabra, queda un mejor día, será. Bajamos por esta pista, tenemos un rato muy cortita y veis aquel collado de allá, aquel cuadrito que se ve allí, que es la pista, ¿vale? Ese pico se ve, se llama Peñacibeca y llegamos a ese collado. Giremos hacia la izquierda hasta Casavegas. La Peñacibeca es opcional. No entra en el plan. ¿Vale? Y iremos hasta Casavegas. Camino de Rojo se llama el camino que vamos a hacer. Un antiguo campo, bueno, se llama así por el. La época de la guerra civil y luego fue utilizado por pues por los extraterrestres, para extraterrestres, ¿de acuerdo? Nos recogerá José en Casavegas y como os he dicho iremos, pararemos en Salvador de Cantamuda a ver la iglesia, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Con el Will Jordi en ese Ulleres, compañero del alma, compañero. Y has dicho, ¿tú qué fanas guitarra eres? ¿Tú te sí, el único, ¿no? De vídeo el único. Hola, amigo Armando. Sí. Vivo está la buena.
Bueno, aquí veis a tres vaquitas pastando en medio del prado. Las veis delgadas, es porque no comen mucho, ¿eh? Maravilloso para caminar, fresquito, no llueve, el paisaje precioso. Y aquí el rebaño. Bueno, ya estamos todos. Vamos a continuar la ruta. Sí. No, 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 pero. Pero está precioso, ¿eh? ¿No? Yo es que no entiendo, Edgar. Thank you.
ya, ahora no para. Ya la vista. Guapa. Precioso. Precioso. Lo que sí que es un... Yo, para mí es un árbol y ya está, oye, dejaros de robles y de... ¡Claro! Va por el Lola que te ves a la careta. A ver, Carlos, ponte un extremo que te saque también, pero que no interrumpas.